Una constante en distintos barrios de Iquique es la falta de seguridad y poca presencia policial, según opinión de los propios vecinos. Sin embargo, la presencia de basura en las calles y el estado de las veredas difiere en distintos sectores, afectando la calidad de vida de muchos de los habitantes. Algunos de estos problemas pudimos conocer en el barrio del Casco Antiguo, limitado por las calles Bolívar, Barros Arana, Sotomayor y Obispo Labé, cercano a la Catedral de Iquique. Muchos asaltos, robos. Ya no se puede salir en la tarde afuera porque cualquier cantidad de personas desconocidas abren los vehículos, se roban las baterías. Ahí el vehículo, pues ahí está demostrado. Ese es mi vehículo, ahí le pegaba una patada y le rompió en el vidrio. Después le cortaron adelante y le sacaron la batería. Y así todos los días lo mismo. ¿Y qué pasa con la vigilancia policial? Sí pasa, pero pasa muy temprano. Deberían de pasar un poquito más tardecito, cuando ya estamos acostaditos. En relación a lo positivo, puede ser la reparación de lo que es la vereda, pero lamentablemente la gente no se preocupa del entorno de su casa. Literalmente se preocupa de la reja hacia adentro y nunca limpian, no sé, por fuera. Sería una buena idea de repente que el alcalde se preocupara de la persona que se preocupa de su casa y de la parte del entorno de su casa afuera, la premiara a lo mejor con pintarle la reja. Comerciantes y pequeños empresarios también tienen sus problemas. Parte personal, yo estoy agradecida acá, me ha ido bien, nunca me ha pasado nada malo, pero en la seguridad hay mucha delincuencia, hay mucho eso que vive en la calle. Eso después, ¿no? Nosotros estamos contentos, yo estoy muy agradecida. Este sector es malo, a pesar de estar iluminado y estar cerca de los terminales de buses, es un sector complicado por la gente mala que viene al sector, o sea, no los que vienen las casas, sino los que rondean este sector céntrico de la ciudad, que es malo. Y de noche trabajamos con las puertas cerradas, cerramos todo, tenemos bien iluminado, tenemos cámaras para evitar robo. Mira, los vecinos de al lado también tienen cámara, así que de día podemos estar con las puertas abiertas porque hay más tránsito de gente, tenemos gendarmería al frente. Acá se junta muchos fumones, que fuman droga toda la noche acá al frente. Los Uber, ¿para qué me cuento? Ya son descarados, llegan, toman pasajeros, piden taxi, dice, Uber. ¿Qué más me puedo decir? ¿Qué pasa con la fiscalización? Nada, nada, nada. Acá no viene Ministerio de Transporte, acá no viene Carabineros, vienen una de las mil. Algunos vecinos critican la alta presencia de inmigrantes en el sector. Población de extranjeros ilegales, porque se da cuenta de inmediato. Y es gente sin miramiento para con los nacionales. Yo lo hablo con el ejemplo mío de anciano. ¿Usted cree que van a respetar a un anciano, a un adulto mayor? Para nada. Se creen los dueños de todo, de todo, de todo. No dejan pasar en las veredas, atropellan los vehículos, qué sé yo. Tratan. Sí, ese es un grave problema que tienen. El otro son las veredas en mal estado. Un recorrido por el sector muestra arreglos de veredas y acera, pero también se puede ver la alta presencia de personas durmiendo en la calle, sobre todo en los jardines alrededor de la catedral.